Es más, el propio ministro Vizcarra, en la propia interpelación, él señaló: yo voy a esperar la decisión de la Contraloría General de la República. Y por eso es que él renuncia. O sea, nadie le iba a censurar, particularmente, y voy a cometer una infidencia y lo voy a hacer a título personal. La bancada jamás decidió censurarlo. Para nosotros era una interpelación que lo había planteado la acción de amparo, pero nuestra decisión no era llegar a una censura. Entonces, el propio ministro, ante la situación que se había dado en el país, o en este caso en el escenario político, más el informe de la Contraloría, no le quedó otra que renunciar.